No todas las personas que han superado el COVID tienden a padecer de depresión y el que lo padece debe de buscar ayuda por un especialista, afirma la psicóloga Yesenia González. Porque esto es una predisposición genética a la depresión. Pero cuando estás ante el COVID te exige un poco más de recursos emocionales para mantener tu estado de ánimo, para estar en equilibrio emocional. Entonces, las personas más predispuestas pueden ser las personas que tengan un componente genético para la depresión, antecedentes de depresión en su familia, que estén viviendo estresores como despidos de sus trabajos, que hayan vivido violencia, que tengan alguna enfermedad, que tengan algún familiar con problemas graves, ya sea de alcoholismo, de adicción. Estas personas son más propensas a vivir la depresión. ¿Qué se puede hacer cuando ya hay depresión? Lo ideal es siempre buscar los especialistas. González agrega que hay varios tipos de depresión. Porque hay 9 tipos de depresión. La sintomatología general puede ser irritabilidad, enojo, tristeza, molestia, una inconformidad, no siento placer por nada, me siento desmotivado, todas las cosas que antes me interesaban, ahora ya no me interesan. Ya tengo muchas ideas suicidas, tal vez las digo, a veces las expreso, a veces no las expreso, depende del tipo de persona y la comunicación que tenga con su familia, la confianza. Entonces hay que poner mucha atención, hay muchas alteraciones en la alimentación, puede que coma mucho, coma poco, estoy durmiendo mucho, estoy durmiendo poco, no estoy motivado para hacer ningún tipo de ejercicio. Si usted cree que su familiar está teniendo alguno de estos síntomas, los está experimentando, es importante que busquen ayuda psiquiátrica y psicológica, porque hay 9 tipos de depresión y estas necesitan ser diagnosticadas por un especialista. Noticias 12, Darlene Téllez.